Hola chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. ¿Se escucha y se ve la pantalla? Sí, profe. Bien, buenas tardes entonces. A ver, estamos en horario ya, ¿no es cierto? Ah, falta un minutito, faltan unos minutitos, ahí esperamos a sus compañeros. Bueno, hasta que se cumpla, viste que falta un minuto, vamos a tratar de ser puntual, los voy a esperar un ratito. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada todo lo que era tubo digestivo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver las glándulas. ¿Se acuerdan? Vimos todo lo que era tubo, desde la boca hasta el colon o intestino grueso, y lo describíamos obviamente como órgano hueco, con paredes, como lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver las glándulas anexas del tubo digestivo. En realidad se llama glándulas y sí, son órganos glandulares, ¿sí? ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles le parece que son? Pueden ser. Disculpe, ¿Alguien profe. vio algo? ¿Leyó algo? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Recién antes. Sí. ¿Cuáles son las glándulas que creen que vamos a ver ahora? Las glándulas o u órganos glandulares que participan en la digestión, porque son parte del tubo digestivo. Tienen otras funciones, pero aparte se las describe acá en este aparato porque tienen una gran participación en la digestión. ¿Cuáles serían las glándulas que creen que vamos a ver hoy? El páncreas. Bien. La salivales. ¿Cómo? La glándula salivales, puede ser. Las glándulas salivales también entran dentro del tubo digestivo, pero no las vemos hoy porque las vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos glándulas exocrinas, que vimos las glándulas salivales, sublingual, maxilar, parótida como ejemplo de acinos en la primera parte. Y como ya las vimos en esa parte, hoy no las vemos, pero sí forman parte del tubo digestivo las glándulas salivales. Muy bien. El páncreas es uno. El páncreas dijimos, las glándulas salivales, ¿cuál más? El El hígado. hígado. Perfecto, el órgano, uno de los órganos más grandes que tenemos, ¿sí? Es un órgano glandular. No es una glándula, es un órgano y tiene funciones también en exocrinas y endocrinas.
¿Y quién más? Falta uno. Vemos tres hoy en realidad. El hígado, el páncreas. Páncreas también es endocrino y... Sí, es exocrino y es endocrino. Perfecto. Una más nos falta. Que en realidad... ¿Eso puede ser? La vesícula ¿Cómo? biliar. La vesícula biliar, que en realidad no funciona tanto como glándula, sino como un órgano hueco. En realidad podría decirse que más que puede tener alguna función exocrina, pero en realidad es un órgano que es de reservorio, ya vamos a ver. La vesícula. Entonces, esos son los tres órganos que vamos a ver hoy. Hígado, páncreas y vesícula biliar. Es relativamente corto, es complejo en algunas, sobre todo el hígado tiene muchos elementos que hay que aprender. El páncreas, algunos ya vimos cuando vimos acinos, junto con las glándulas salivales. Así que algunas cositas les va a ser más fácil con el páncreas. Y por ahí, hígado se les puede poner un poquito más pesado porque hay muchos términos nuevos que aprender y hay varias células que describir, ¿sí? En cuanto a la vesícula biliar, no, es bastante simple. Bueno, empezamos a ver qué hora es. Estamos ahí. Son y 33, así que vamos a dar comienzo. Entonces, con las glándulas anexas del tubo digestivo o del aparato digestivo. Bueno, vamos a empezar hablando por el hígado, ¿sí? Que es un órgano muy grande, que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Es uno de los órganos más grandes que tenemos, órganos glandulares, ¿no? Porque el órgano más extenso que tenemos es la piel. Y también se recuerdan si teníamos 7 metros de intestino delgado, o sea que dentro de los órganos glandulares o es la glándula más grande que tenemos, ¿sí? El hígado. Se ubica en el hipocondrio derecho, ¿sí? En el cuadrante superior derecho del abdomen, y tiene muchísimas funciones, ¿sí? No solamente digestiva, sino endocrina, de ayuda con el metabolismo de las toxinas, de los fármacos. El hígado es esencial, no podemos vivir sin hígado, ¿sí? Si bien es cierto que sí se puede hacer trasplante de lóbulos y que puede regenerar el tejido hepático, necesitamos sí o sí el hígado para poder sobrevivir porque tiene funciones esenciales para la vida, ¿sí? Vamos a ver algunas de las funciones. De las más relevantes, porque les digo, tienen muchísimas funciones del hígado y las van a ir viendo a medida que vayan viendo materias en fisiología, seguramente van a ver muchísimo todo lo que de la importancia de la función hepática, ¿sí? Una de las funciones es la captación y el almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas, sobre todo vitaminas, ¿sí? Tenemos la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K. La vitamina A es esencial para el buen funcionamiento de las células, para la piel, la vista, el pelo. La vitamina D es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos o ayuda con el metabolismo del calcio en el hueso y colabora también con la inmunidad. ¿Sí? Y la vitamina K, ¿alguien sabe qué hace la vitamina K? Ayuda a formar los factores de coagulación, creo. Perfecto. Es esencial para la cascada de coagulación, ¿sí? Así que miren lo importante que es, o sea que miren, una falla hepática nos puede dar hasta hemorragias, ¿sí? El hígado, como les digo, tiene tantas funciones y son todas esenciales para la vida. Entonces, dijimos las vitaminas, de todo tipo de vitaminas y nutrientes, pero especialmente estas vitaminas que es la A, la D y la K. Mantiene e interviene en todos los metabolismos de la glucemia, de la glucosa, ¿sí? Tiene que ver con la gluconeogénesis, la glucogenólisis, todos los procesos de que ayudan a formar glucosa están regulados ahí en el hígado, ¿sí? Regula también la concentración de lipoproteínas,
¿sí? Que son los lípidos, las de muy baja densidad, VLDL, que sería lo que, la que llamamos del colesterol malo, ¿se acuerdan? Tenemos HDL y LDL. Degrada y conjuga muchos fármacos y sustancias tóxicas. Todo lo que nosotros ingerimos, la mayor parte de, ya sea de alimentos o fármacos o toxinas, son metabolizadas en el hígado. Hay dos vías por las cuales podemos metabolizar toxinas, y una es el hígado y la otra es el riñón, ¿sí? Algunos utilizan las dos vías, pero la mayoría utiliza la vía hepática, ¿sí? Para detoxificar el organismo. O sea, todo lo que nosotros ingerimos va a llegar al hígado para que lo procese y lo metabolice. Y lo convierte en sustancias no tóxicas para el organismo. Si el hígado está funcionando bien, esto sucede con total normalidad. Pero si el hígado comienza a fallar, empiezan a aumentar las sustancias tóxicas en nuestro organismo, porque no las podemos metabolizar, porque no las podemos sacar. Produce también proteínas muy importantes como la albúmina, las lipoproteínas, las glucoproteínas, la protrombina y el fibrinógeno. Y esto también tiene que ver con la coagulación, porque es el que me contestó lo de la vitamina K lo debe haber relacionado con la cascada de coagulación, que seguramente vieron en fisiología. Y también habrán visto la protrombina y el fibrinógeno, que son parte de la cascada de coagulación. Entonces son proteínas también importantes para la coagulación. Todo tipo de globulinas, ¿sí? Las globulinas también, acá encontramos las inmunoglobulinas, las de defensa. Tiene una función exocrina que es la de producir bilis, que es para lo que en realidad la vamos a ver nosotros acá en digestivo, ¿no? Produce bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Es la digestión de las grasas, ¿sí? Básicamente esa sería su función digestiva. Y también tiene una función endocrina, que es la de modificar la estructura y la función de muchas hormonas. Por ejemplo, de la tiroxina, ¿sí? Que es la de la tiroides, ¿se acuerdan? La hormona de crecimiento, la GH, la insulina y el glucagón, que es el antagonista de la insulina. ¿Sí? La insulina lo que hace es disminuir la glucemia y el glucagón la eleva. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchísimas funciones. En realidad, la que nos, digamos, la que nos vamos a ver ahora más que nada es la producción de bilis, porque estamos viéndolo en el contexto del aparato digestivo, ¿sí? Pero tenemos que saber que todas estas funciones son importantes y están en el hígado. Entonces, aclaramos de acuerdo a las funciones que es una glándula mixta, exocrina y endocrina. Exocrina, la bilis. Y endocrina, todo lo que hablamos hasta ahora, todo eso, la insulina, el glucagón, todo eso son hormonas, ¿sí? Todo lo que es el metabolismo de la vitamina D3, todo lo que hablamos recién, tiene que ver con la función endocrina. Y la exocrina es la producción de bilis. Es un órgano parenquimatoso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no lo describíamos como órgano hueco, porque es un órgano macizo. Y como todo órgano macizo, siempre estaba envuelto en una cápsula. ¿Se acuerdan? Ahora más o menos a esta altura, ya vamos terminando el año, podemos distinguir que los órganos huecos estaban, se describían en capa y los órganos macizos se describían en parénquima y estroma. Y siempre estaban envueltos y tenemos que empezarlo a describir así, por una cápsula. Acá es una cápsula importante y gruesa de tejido conectivo que se llama cápsula de Gibson. ¿Sí? Ahí está, le falta una B al cómo está escrito. Cápsula de Gibson. Tiene dos lóbulos, anatómicamente tiene dos lóbulos, pero a su vez histológicamente tiene muchos lobulillos. ¿Sí? Está dividida en lóbulos y lobulillos. El parénquima, que siempre llamamos parénquima a lo que le da la función a la célula o a las estructuras que le dan la función al órgano que estamos describiendo, en este caso, el parénquima lo van a dar unas células que son poliédricas, que quiere decir que tienen varios lados, pero que en general son cúbicas, que se llaman hepatocitos. Son las células del hígado, entonces se llaman hepatocitos.
Y estas se van a ubicar como en hileritas, como en cordones, y las llamamos trabéculas, ¿sí? Se disponen una al lado de la otra, como ya vamos a ver en una imagen. Son células cuadraditas, cúbicas, con el núcleo bien redondo y central, y que se van a ubicar en hileras, o en cordones, o en trabéculas, ¿sí? Hasta acá más o menos vamos. Ya vamos a ver las imágenes y eso nos aclara un poquito las cosas. Sí, pero muy bien. Bien. Entre estas hileras, intercalando las hileras de hepatocito, vamos a encontrar capilares. Capilares sinusoides. ¿Sí? Entonces vamos a ver una hilera de hepatocito, un capilar. Una hilera de hepatocito, un capilar. Y en el medio de cada lobulillo, porque dijimos que histológicamente se va a dividir en lobulillos, y dentro de esos lobulillos vamos a encontrar estas células que son los hepatocitos y los capilares sinusoides, y en el centro de ese lobulillo vamos a encontrar una vena que se llama centrolobulillar. Y esa vena centrolobulillar es una vena, una vénula o una rama de la vena hepática. ¿Sí? Los lobulillos, estos que estamos describiendo, tienen forma de hexágono. ¿Sí? Se ubican como un hexágono con 6 lados. Y en cada uno de esos ángulos, ya vamos a ver imágenes y ahí se van a dar cuenta. Pero en cada uno de los ángulos de ese hexágono, vamos a encontrar un espacio. Y ese espacio lo vamos a llamar espacio porta. Y en ese espacio porta, ya vamos a ver más adelante, tiene elementos muy importantes que tenemos que conocer. ¿Sí? Entre el hepatocito y el endotelio sinusoidal va a haber un espacio que se va a llamar espacio de Dice. ¿Sí? O sea, vieron que yo les digo que hay una hilera de hepatocito y al lado tenemos un capilar sinusoidal. Entre esos dos hay un espacio y ese espacio se llama espacio de Dice. Acá vemos el lobulillo, en que yo les decía, esta es una imagen histológica, teñida con hematoxilina y eosina, vista a microscopio óptico, donde podemos ver todo el margen del lobulillo. Esto sería un lobulillo hepático, un lobulillo clásico, y en cada ángulo vemos ahí, ahí y ahí, hay un espacio que se llama espacio porta. ¿Sí? Que va a tener la triada portal, ya vamos a ver. En el medio del lobulillo, habíamos dicho, había una vena centrolobulillar, y esa vena era rama de la vena hepática. Y después acá todo esto, que ya lo vamos a ver a mayor aumento, son los hepatocitos que están en hileritas, y pareciera que todos se dirigen hacia la vena centrolobulillar. ¿Sí? Acá vemos los hepatocitos, que son células cúbicas que se ponen en hilerita. En este tenemos a mayor aumento el espacio porta, lo que tenemos acá, por ejemplo, está acá a mayor aumento, donde vemos una vénula, una arteria y ahí un conductillo biliar. ¿Sí? Esta arteria es rama de la arteria hepática. Esta vénula es rama de la vena porta. No se olviden que el hígado tiene doble circulación. La circulación hepática, porque entra la arteria hepática, tiene la vena hepática y todo lo demás. Pero también tenemos la vena porta, ¿sí? El sistema porta venoso en el hígado. Y esta vénula es rama de la vena porta. ¿Sí? Acá vemos todo. Las hileritas de hepatocitos que van como si se fueran al centro, a donde está la vena centrolobulillar. Acá, repito, para que les quede claro, la vena centrolobulillar, esta, esta y esta, es rama de la vena hepática. En cambio, la vena que vamos a encontrar en el espacio porta, que son acá un espacio porta, hay otro y hay otro, es rama de la vena porta. ¿Sí? Esa es importante la diferencia, que les quede claro.
Disculpe, ¿lo puedo repetir, profe? ¿Sí, lo escucho? ¿Lo ¿Me podría preguntó repetir? alguien? Lo de recién, ¿lo podría repetir? ¿Bien lo de las venas? Sí. Bien. Dije que la vena esta que vamos a encontrar acá, vénula es en realidad es una vena chiquitita, que va a estar, que es esta misma que está en los espacios porta, que les aproveche, aprovechen que el espacio se llama porta para que recuerden que esa vena que está en el espacio porta es rama de la vena porta. En cambio, la vena que está en el centro del lobulillo, que se llama vena centrolobulillar, es rama de la vena hepática. Y es importante que sepan esa diferencia. ¿Eso era lo que querías que repita? Sí, profe, eso no llegué a anotarlo así, gracias. Ya Bien. está. Bueno, vamos entonces a ir, vimos las estructuras grandes y vamos a ir describiendo cada una de estas de las estructuras que componen el lobulillo, que componen histológicamente a este órgano que es el hígado. Dijimos que es primero la cápsula de Gibson, que es tejido conectivo, importante, grueso, que lo envuelve y lo protege, y después va a estar dividido en lobulillos hepáticos. Entonces vamos a describir, vamos a decir que el hígado es un órgano parenquimatoso envuelto en una cápsula de Gibson y que tiene como parénquima los lobulillos hepáticos. Hay varios tipos de lobulillo, pero el que describimos siempre es el lobulillo clásico. Ya vamos a nombrar los otros dos también. Entonces, el lobulillo clásico es la unidad estructural y funcional histológica del hígado, ¿sí? Es un polígono hexagonal, dijimos tiene seis lados. Y está rodeado por tejido conectivo que le va a dar el margen o los tabiques interlobulillar. En los ángulos, como habíamos visto recién en la imagen, se encuentran los espacios porta, o también se pueden llamar espacios de Kiernan. Si tengo que preguntarle en el examen, los voy a tomar como porta para que no tengan que memorizar los dos. Siempre les pongo los dos nombres por las dudas. Pero para que me parece que es más fácil que recuerden como espacio porte, ¿sí? En el centro vamos a encontrar la vena centrolobulillar, ¿sí? Que es la que habíamos visto recién en la imagen. Y ahí aclara, seguramente ya les voy a subir este power, que es rama de la vena hepática o de la vena hepática terminal, ¿sí? ¿Se entiende entonces el lobulillo? Hepático es la unidad estructural y funcional del hígado, es un polígono que tiene seis lados, como habíamos visto recién en la imagen, y está rodeado por tejido conectivo. Y en los ángulos vamos a tener el espacio porta, que también se puede llamar de Kiernan, donde encontrábamos la tríada portal, que era una vena, ¿se acuerdan? Rama de la vena porta, una arteria, rama de la arteria hepática, y un conductillo biliar. En el centro del lobulillo teníamos la vena centrolobulillar. Y ahora vamos de nuevo a las imágenes, que es más fácil de recordar así. ¿Sí? Acá está dibujado, ¿sí? Con línea de la línea azul, línea de punto azul. Este sería el lobulillo clásico, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis lados. En cada uno de sus ángulos, acá arriba, están los espacios porta, que ya vamos a ver. Con la tríada portal. Todas estas hileritas que son así tortuosas son los hepatocitos que están dispuestos como en cordones o en trabéculos. Y acá tengo la vena centrolobulillar, ¿sí? Acá lo vemos en un esquema. Vemos la vena centrolobulillar. ¿Se ve cuando señalo? Sí, profe. Bien. La vena centrolobulillar. Esto sería esquemático, ¿no? Estos serían en cada ángulo los espacios porta, que miren cómo la representan con algo azul, algo verde y algo rojo. La roja es la arteria o la arteriola, rama de la hepática. La azul, la vénula,
rama de la porta. Y en verde, el conductillo biliar. Y lo dibujamos en verde porque lleva bilis. ¿Sí? Lo mismo acá, en cada uno de esos ángulos. El espacio este también tiene un nombre, que ya lo, de mal, ya lo vamos a ver. El espacio porta, a su vez, tiene otro espacio entre el espacio porta y los hepatocitos, que tiene su nombre, que ya lo vamos a ir viendo. Y acá esto en cuadradito son las células hepáticas o hepatocitos que se ubican en cordones o trabéculas. ¿Sí? Entre ellos, ¿qué encontramos? Los capilares. Y entre los espacios porta y, bueno, entre los, la hilera de células hepáticas y los vasos sinusoidales, recuerden el espacio de Dis. ¿Sí? Lo que está en verde es la parte biliar. Los hepatocitos van a producir la bilis. A ver, ¿dónde está? No sé por qué no me sale. A ver, vamos a hacer que me salga el cursor que está. Ahí está. Acá, los hepatocitos producen bilis y la vuelcan ahí por los conductillos. Ya vamos a ver la vía biliar y eso va a llegar hasta este conductillo. De este conductillo se va a un conducto mayor y después se une con el conducto de la vesícula y lleva ahí la bilis, ¿sí? Lo verde es la bilis. Los celestes son los vasos sinusoidales. Y los cuadraditos estos son las células hepáticas o hepatocitos que son cúbicas con sus núcleos redondos y centrales. ¿Sí? Hay muchos elementos que deben aprender acá, por eso recordemos el lobulillo clásico, unidad estructural y funcional histológica del hígado. En el medio siempre vamos a tener la vena centrolobulilla. Ahí. En cada ángulo vamos a encontrar el espacio porta con la tríada portal, arteria, vénula y conductillo biliar, y a su vez adentro va a estar compuesta por cordones de hepatocitos, vasos sanguíneos y conductillos biliar. ¿Sí? Son varios elementos que tenemos que acordar. Estas trabéculas hepáticas o cordones hepáticos, damos desde lo grande a lo chiquito, describimos más o menos lo que era el lobulillo, ahora nos vamos a las células. El hepatocito forma hileritas o cordones que se llaman trabéculas de Remak. ¿Sí? Láminas o trabéculas de hepatocitos, que son las trabéculas de Remak. Son hileritas de una en una célula. ¿Sí? Acá vemos las células con el núcleo redondo y central que están formando hilera. Y todas parecen como si fueran, como si se dirigen hacia la vena centrolobulilla. Chicos, hay un micrófono prendido. Hay un micrófono, por favor. Bueno, seguimos. Ven, acá se ven bien la hilerita de hepatocitos y esta es la vena centrolobulillar. Parece que esta hilera de hepatocitos como si converge hacia la vena centrolobulillar. En realidad no es así, pero se lo ve de esa forma. Entonces acá lo que me aclara es que las trabéculas de Remak no son otra cosa que las hileras de hepatocitos, que son las células hepáticas, son células cúbicas que se ubican una, de una en una formando cordones. ¿Y la función del hepatocito cuál es? ¿Cuál dijimos que era? ¿Cómo, profe? La producción. ¿Cuál es de la bilis? Función del hepatocito. La producción de la bilis. La producción de la bilis. Exactamente. El hepatocito produce la bilis. Y es importante que recuerden ese concepto porque muchas veces confundimos, por ejemplo, en las preguntas a veces va dirigida a si la vesícula biliar produce la bilis y en realidad no, ya vamos a ver, el hígado produce la bilis, los hepatocitos producen la bilis y se almacena en la vesícula biliar.
¿Sí? Y eso es un concepto importante que tienen que diferenciar. Bueno, acá hay otra, aparte de los hepatocitos, hay otras células en el hígado, en este lobulillo clásico, y una de ellas se llama célula de Ito. ¿Sí? Que muchas veces se pregunta en los exámenes. La célula de Ito o lipocito. Se llama así porque tiene en su adentro, tiene gotitas de grasa, gotitas de lípido. Y es la responsable de sintetizar células reticulares, pero la más importante que quiero que recuerden es que sintetiza vitamina A. ¿Sí? Así que si yo les preguntase cuál es la célula del hígado encargada de la producción de la vitamina A, ustedes tienen que recordar esta célula, que se llama célula de Ito. Miren, a ver, me cuesta poner el curso. Ahí está. Este cuadradito es la célula hepática, el hepatocito, ¿sí? Con su núcleo redondo central, una al lado de la otra. Y miren, acá, esto en amarillo, es la célula de Ito, ¿sí? Ahí vemos su núcleo y vemos todas esas gotitas de grasa o lípidos que tiene. Es como si estuviera ahí interpuesta o intercalada entre los hepatocitos, ¿sí? Acá las vemos, a las gotitas de grasa. Y ahí tenemos el núcleo de la célula de Ito. ¿Sí? Entonces ahí la célula productora de vitamina A es la célula de Ito que se encuentra en el hígado, dentro del lóbulo hepático, entre los hepatocitos. Y hay otra célula más, ya vamos tres. El hepatocito era una, la célula de Ito es la otra, y ahora tenemos una nueva que se llama célula de von Kupffer. ¿Se acuerdan de esta célula? ¿Les suena? ¿La habremos visto alguna vez? ¿Las habremos mencionado? ¿No Sí, eran profe. células de la piel, profe? También se encuentran porque son células del sistema fagocítico mononuclear, ¿se acuerdan? Las de defensa del organismo que las teníamos dispersas por todos lados y depende de dónde la encontrábamos, era como se llamaba. ¿Sí? Sí, se encontramos en la piel también. Y también tienen la misma función. Son de defensa, son del sistema fagocítico mononuclear. ¿Sí? Estas se van a encontrar en los capilares sinusoides. Y pertenecen, como dijimos, al sistema monocítico macrofágico. Son células fagocíticas, o sea que son capaces de digerir, de tragar, de comer todo lo que sea que le pueda causar daño, gérmenes, sobre todo, restos celulares, células anómalas, ¿sí? Destruyen glóbulos rojos que no fueron destruidos en el vaso también. Recuerden que el glóbulo rojo era destruido en el vaso. Cuando era viejo, cuando ya envejecía y perdía su elasticidad en la membrana. Y se recaptaba todo lo que era el hierro, la hemoglobina, para formar nuevos glóbulos rojos. Pero algún porcentaje pequeño se destruye en el hígado. Si no tuviéramos vaso, pasa el hígado a cumplir esa función. Recordemos que sin vaso sí podíamos vivir. Teníamos algunas dificultades, pero podíamos vivir. Sin hígado, no. Acá vemos los hepatocitos, estas células cuadraditas. Esto que vemos entre los hepatocitos, eso blanco, serían los capilares sinusoidales. Y eso en negro, representado, son las células de von Kupffer, ¿sí? Que son las que están ahí defendiendo, cuidando que todo eso que entra, esa sangre que pasa por ahí, que puede traer gérmenes, puede traer células envejecidas o lo que sea, las elimina, digamos, hace como la limpieza de la zona. ¿Sí? Son los del sistema fagocítico mononuclear. Entonces son tres células que se tienen que acordar en el hígado. No se desesperen que el hígado es el más complejo de los tres órganos que vamos a ver. Los otros son más simples. Y todavía nos quedan cosas por aprender. Y es una de ellas es el espacio porta. Ya lo mencionamos, voy a repetir y acá les queda plasmado escrito por si les queda duda. Está compuesto por tejido conectivo que lo rodea. Está en los ángulos de los hepatocitos, de los lobulillos hepáticos, quiero decir, que ya lo hemos visto en varias imágenes. Y está separado de los hepatocitos
por un espacio que les había dicho hace un rato, que es el espacio de Mann. ¿Dónde se forma la linfa? ¿Sí? Y en este espacio encontramos la famosa tríada portal del hígado, que son estos que les estuvimos mencionando hasta recién. Son tres estructuras: una rama, una vénula, que es rama de la vena porta, una arteriola, que es rama de la arteria hepática, y un conductillo biliar, que es todo lo que estuvimos viendo hasta hace un ratito. Bueno, acá tenemos el espacio porta. Bueno, ahora ya vamos a activar el... Acá teníamos la vena centrolobulillar, los hepatocitos en hileras y cordones, lo que vemos en blanco son los capilares, los espacios, y tenemos los espacios porta, ¿sí? Acá lo tenemos a mayor aumento para que podamos distinguir bien los elementos, y vamos a ver la vénula, rama de la vena porta, la arteriola acá, con paredes más gruesas, lo que tiene adentro es sangre, rama de la arteria hepática, y esta que tiene otro epitelio y otra estructura, un conductillo, que es el que va a llevar la bilis, ¿sí? Un conductillo biliar, rodeado por tejido conectivo, envuelto en tejido conectivo, y el pequeño espacio acá, es en blanco, que separa los hepatocitos del espacio porta, se llama espacio de Moll. ¿Sí? Acá tenemos uno a menor aumento, pero también ahí tenemos eso que tiene epitelio más grueso, más alto, es el conductillo, la arteriola y la vénula. ¿Sí? Y para completar tenemos que aprender dos tipos de lobulillos más. El lobulillo clásico, como dijimos, es la unidad estructural funcional del hígado, pero existen, se describen dos, histológicamente dos lobulillos más. ¿Sí? Uno que se llama lobulillo de Rapaport, que acá tenemos, a ver si podemos, tenemos el lobulillo hepático clásico, el que habíamos estudiado hasta ahora, con su vena centrolobulillar, con sus espacios porta en cada ángulo, y acá otro, y el acino de Rapaport, o lobulillo de Rapaport, va a consistir en abarcar dos espacios portas, y dos venas centrolobulillar. ¿Sí? Es así. Me va a abarcar. Va a ser todo lo que encontramos entre dos venas centrolobulillar y dos espacios porta. Era para complicarnos un poquito más, nada más. Eran otras formas que había de describir. Después tenemos el lobulillo porta. Acá vemos en esta imagen los tres tipos de lobulillo, para que de paso les quede para que compare. El clásico, el que habíamos descrito, es el que daba la función, era la unidad estructural y funcional histológica del hígado. El de Rapaport, o acino hepático, que era el que vimos que ocupa dos espacios centrolobulillar, espacios porta, y dos venas centrolobulillar. Sí, es como que abarca un pedacito de cada lobulillo. Y después tenemos este, que es el lobulillo porta, que delimita la masa de hepatocitos que va a enviar la bilis hacia un mismo conducto, porque los hepatocitos producen la bilis y mandan al conducto más cercano, ¿sí? Al espacio porta más cercano. Entonces vamos a tomar como centro acá un espacio porta. Y desde ese espacio porta vamos a abarcar tres venas centrolobulillar, ¿sí? Es un triángulo. En el centro tengo un espacio porta y después trazo líneas desde una vena centrolobulillar a la otra y a la otra. También ocupa porciones de tres lobulillos clásicos, ¿sí? Este ocupa porciones de dos lobulillos clásicos y este de tres. Y por último, les cuento más o menos cómo es el caminito que lleva la bilis.
que es producida por los hepatocitos, dijimos, que es la célula hepática. Desde ahí pasa a unos canalículos o unos capilares biliares, son capilares muy finitos, y estos capilares se unen y forman conductos biliares intermedios o conductos de Herring. ¿Sí? Estos conductos de Herring que están dentro del lobulillo van a dirigir esa bilis al conductillo biliar que está en los espacios porta, que están en los ángulos esos. Y desde ahí, desde ese conductillo, se van juntando todos los conductillos y forman un conducto grande, que es el conducto hepático, por donde va a salir toda la bilis que se produjo en los distintos lobulillos, y se va a unir con el conducto cístico, que es el conducto que viene de la vesícula biliar, y forman el cóledo, ¿sí? Se unen el conducto hepático, el conducto cístico, y forman otro conducto grande que se llama cólera. ¿Se entiende ahí? Del hepatocito pasa un capilar finito que hay entre los hepatocitos. Desde allí a otro intermedio, a un conducto intermedio. Del intermedio pasa el de los lobulillos, que es el que estuvimos viendo, el del espacio porta, ¿sí? El conductillo del espacio porta. Se unen varios conductillos, o sea, se unen todos los conductillos porta, y forman el conducto hepático, llevando toda la bilis que se produjo en el hígado, y se va a unir con el conducto que viene de la vesícula biliar, ¿sí? Y entre los dos conductos forman otro que se llama cóledo. Y por suerte le damos fin al hígado, que nos llevó muchísimo tiempo, para empezar con el páncreas, que es más cortito, porque ya vimos bastante del páncreas. Como dijo su compañero hoy temprano, es una glándula mixta, endocrina y exocrina. ¿Sí? Tiene las dos funciones. Tiene una cápsula delgada de tejido conectivo. O sea, si bien tiene una cápsula de tejido conectivo, es mucho menor que la del hígado. Y envía tabiques hacia el interior, pero no lo alcanza, lo divide en lobulillos, pero no están bien definidos como los lobulillos hepáticos. Presenta un conducto pancreático principal, que es el conducto de Wilson. Que recorre toda la glándula y desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Bater. ¿Esto vieron en anatomía? Sí, profe. Bien. Entonces, hay un conducto que si ustedes ven en una imagen del páncreas, lo atraviesa todo, desde la cola hasta la cabeza, y va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en un lugar especial que se llama ampolla de Bater, y que tiene un esfínter, que es el esfínter de Oddi. ¿Sí? Ahí también va a desembocar el colédoco, que era este conducto que se formaba entre el cístico que venía de la vesícula y el conducto hepático. Los dos desembocan en el mismo lugar. Por lo que la primera causa de pancreatitis es la colecistitis, que es los cálculos en la vesícula biliar. Que se puedan disparar y obstruir el colédoco. Es la primera causa de pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad grave, con riesgo de vida. Y la segunda causa es el alcohol. Hay también un conducto pancreático accesorio, que es el de Santorini, que sirve para llevar lo que no puede llevar el conducto de Wilson, y si hay una obstrucción del conducto de Wilson, se activa este otro, que es el de Santorini. ¿Cuál es la función exocrina del páncreas, que es la digestiva? Y la parte del páncreas de exocrino está formado por acinos, ¿se acuerdan? Acinos cerosos, que tenían la capacidad de sintetizar enzimas, lo nombramos así como enzimas digestivas, pero en realidad son proteínas que son proenzimas, o sea, que sirven para que se formen esas enzimas, ¿sí? Que son enzimas que también sirven para digerir las grasas, sobre todo las comidas copiosas, el alcohol. Y tienen una característica que tiene, el acino siempre era redondito, tenía la luz en el medio sin nada. En cambio,
en las glándulas salivales, por ejemplo. Pero acá en el páncreas tiene la característica de tener una vena, una célula en el medio, de cuando uno lo ve al corte, tiene una célula como si estuviera ocupándose la luz en el medio del acino. Esa no es otra cosa que el inicio del conducto intercalar, de uno de los conductos que van a llevar esta, la producción del páncreas exocrino a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Que se llama conducto intercalar. Y lo que produce esa célula y el conducto intercalar es bicarbonato, que ayuda justamente con la digestión de las grasas y disminuye la acidez. ¿Cuáles son las enzimas? Que dijimos, la tripsina, la quimiotripsina, la amilasa, la desoxirribonucleasa, lipasa, fosfolipasa, todas estas son las enzimas de producción exocrina del páncreas. Entonces, páncreas exocrino, acinos, serosos con una célula centroacinar. ¿Esta célula qué es? No es otra cosa que el inicio de un conductillo que es el conducto intercalar. Y que la función es producir bicarbonato. ¿Cuáles son las enzimas que produce el páncreas exocrino o que promociona el páncreas exocrino? La tripsina, la quimiotripsina, amilasa, desoxirribonucleasa, lipasa y fosfolipasa. Todas enzimas que colaboran con la digestión de las comidas grasas, copiosas, salsa, alcohol, todo lo que es muy difícil de digerir. Acá vemos imágenes de los acinos. Acá tendríamos que tener una luz y está ocupada por células que no se distingue bien acá, pero acá sí. Porque se corta, ¿sí? Disculpe. Entonces, esas son esas células que son las que digieren el alcohol y esas cosas. Por ejemplo, en el caso de una cirrosis, es que se vendrían afectadas esas enzimas. Sí, no, la cirrosis en realidad es una patología que se produce por cuando ya el alcohol se hizo tóxico y lastimó las células en el hígado, lastimó el hígado en realidad, produjo una patología hepática. Sí, seguramente el páncreas se agotó de tratar de producir enzimas de ayudar a digerir, es cuando ya el alcoholismo es crónico y causa daño hepático irreversible, la cirrosis. En realidad es un daño hepático. Las pancreatitis se dan más que nada con ingestas agudas de alcohol. Sí, o sea, ingesta de gran cantidad de golpe puede hacer una pancreatitis aguda. Y por los cálculos también. ¿Qué? Por los cálculos. No escuché, disculpe. Por los cálculos biliares también creo que se pueden. Los cálculos producir. Biliares es la primera causa. Es la más común. Está en primer lugar. Y en segundo lugar, la ingesta aguda de abundante de alcohol. Pero la primera causa son los cálculos biliares. La primera causa es pancreatitis. Y la pancreatitis es grave, chicos. Por suerte, médicamente se la puede tratar y bien, sin muchas secuelas, pero es grave y puede complicarse. Y si no se hace el diagnóstico a tiempo, también. Bueno, acá lo que veíamos acá es un acino, pero justo está cortado así como transversalmente para ver que la célula que se encuentra en el medio es el inicio de un conducto, que es el conducto intercalar, que es por donde va a llevar las enzimas estas digestivas. ¿Mm? Y acá en esta otra imagen que me adelanto, vemos el páncreas endocrino, esto más clarito. Todos estos son los acinos estos que estamos viendo más aumento, todo esto. Y esto más claro, con otro tipo de célula, son los islotes de Langerhans, que son, es el páncreas endocrino. En el medio de todos estos acinos encontramos estos islotes, que son los que van a cumplir la función endocrina. Entonces, el páncreas endocrino va a estar representado por los islotes de Langerhans. Son estructuras redondeadas que se destacan por ser más claras. Vieron la imagen recién que los acinos serosos
Con números, son más numerosas en la cola del páncreas que en la cabeza del páncreas, y contiene la función exocrina, tiene varios tipos de células, tiene alfa, beta, delta, y la célula alfa del páncreas va a producir glucagón, que es una hormona que tiene como acción elevar la glucemia, elevar el azúcar en sangre, hiperglucemiante. Hiper es aumentar, glucemia es glucosa, azúcar, y es en la sangre, glucemiante, ¿sí? Y la beta produce, las células betas del páncreas producen la insulina, que la acción es hipoglucemiante, ¿sí? Entonces, siempre preguntan, ¿cuál es la célula o dónde se produce la insulina? En las células beta del islote de Langerhans, en el páncreas, ¿sí? Específicamente. Y después tenemos unas células delta que producen somatostatina, que inhibe la síntesis de alfa y beta. Es como si mantiene estable o regula la función de las otras dos. ¿Sí? Entonces la insulina va a bajar la glucosa en sangre y el glucagón lo va a aumentar. El déficit de insulina produce la enfermedad que conocemos todos, que es la diabetes, ¿sí? Puede ser un déficit congénito porque directamente no hay células beta y no se produce nada, que son las diabetes de la infancia, las congénitas, la insulinodependiente, o pueden ser diabetes que se produjeron por el mal hábito, por el sedentarismo, obesidad, mala alimentación, que lo que hicieron es agotar las células beta del páncreas, agotar la insulina, porque se come tanto alimentos con índice glucídico alto, que está, el páncreas está constantemente liberando insulina para poder sacar esa glucosa de la sangre, hasta que llega un momento que se agota y deja de producir, o disminuye su producción, y a su vez las células adiposas hacen que se produzca una resistencia insulínica, o sea que no deje, la poca insulina que nos quedó no puede cumplir la función porque las células adiposas obstruyen los receptores de la insulina, entonces no se puede bajar de la glucosa de la sangre, y ahí es donde tenemos la diabetes tipo 2 o la que es adquirida. ¿Sí? Porque ya un poco que se dejó de hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos otras denominaciones, pero básicamente es una con la que se nace y otra con la que podemos adquirirla por los malos hábitos. Ustedes habrán visto que hay niños muy pequeñitos que se diagnostican con diabetes, justamente eso. Que ya vienen congénitamente con una falla en el páncreas, una falla en las células betas, que puede ser total, parcial, ¿sí? Hay distintos tipos. También hay otras células accesorias menores que producen péptidos pancreáticos y péptidos intestinales vasoactivos. Esas son de menor importancia. Me alcanza con que se acuerden de las alfas que producen glucagón y de las betas, sobre todo, que producen insulina, y cuál es la función de cada uno de ellos. Acá vemos la imagen de los islotes. Todos estos son los acinos serosos, que son los que nos van a producir las enzimas pancreáticas para la digestión, las que dijimos, tripsina, lipasa, amilasa, desoxirribonucleasa y todas las demás, fosfolipasa, que son para la digestión. Y acá más claro, con otro tipo de células, que acá sí, a simple vista no les puedo diferenciar cuáles son alfa y cuáles son beta, se necesitan otras técnicas. Vamos a encontrar el islote de Langerhans con sus células características, beta, alfa, beta, delta, inclusive algunos describen la gamma, pero que así a simple vista no podemos decir cuál es cuál, con sus funciones endocrinas. ¿Sí? Ahí tenemos lo mismo, ahí lo que señala también, acá los acinos, acá tenemos un conducto interlobular, porque hay conductos intercalares, se juntan, forman otro conductillo, después uno interlobular, y así van juntando hasta que llegan a formar el conducto de Wilson, que es el conducto principal. ¿Sí? Esto que vemos grande acá es un conducto interlobular.
Y acá, el islote, un vasito sanguíneo que lo atraviesa en el medio, y como les digo, con los distintos tipos de células que hacía este, digamos, con esta técnica, no se pueden diferenciar. Se necesita inmunohistoquímica, otras técnicas especiales para poder ver cuál es una célula y cuál es la otra. Y vamos por último, para que no se me cansen, con la vesícula biliar, que esta la podemos describir como órgano hueco, como veníamos describiendo los otros órganos, y como órgano hueco tiene una mucosa, una submucosa, esta se caracteriza por no tener submucosa. Dentro de todas las capas digestivas no tiene submucosa, tiene una mucosa, después tiene la muscular, y tiene parte de adventicia y parte de serosa, ya les digo por qué. La mucosa tiene, como todo, vamos a describir primero el epitelio, es un epitelio digestivo, que es cilíndrico, simple, con chapa estriada, que quiere decir que tiene microvellosidades. Tiene evaginaciones, o sea, prolongaciones hacia la luz, que es acompañada de tejido conectivo, y se denominan pseudovellosidades, porque no llegan a ser vellosidades, ¿sí? Son evaginaciones. Parecen vellosidades, pero no son. Y en el corión, ¿se acuerdan que tenemos epitelio? Debajo del epitelio, el corión o lámina propia o conectivo laxo, que vamos a encontrar como siempre, conectivo, vasos sanguíneos, nervios, pero hace unas invaginaciones, o sea, tiene prolongaciones hacia afuera, y también hace invaginaciones del epitelio, que se llaman, este es complicado, por ahí nunca se acuerdan, senos o divertículos de Rokitansky y Aschoff. Complicado, por eso se los puse con mayúscula. Rokitansky y Aschoff. Estos son los divertículos o senos de la vesícula biliar. ¿Sí? Y en el cuello podemos encontrar algunas glándulas mucosas, pero ¿cuál es la característica? Es que no tiene su mucosa y que tiene estas cositas especiales. Recordemos lo que es distinto. Las pseudovellosidades, que son evaginaciones, pero que no llegan a ser vellosidades. Las invaginaciones, que son los que forman estos divertículos con el nombre raro, de Rokitansky y Aschoff. Y esas son las diferencias con los otros órganos del tubo digestivo, como para que resalte en el estudio, ¿sí? Después de esto, no tiene submucosa, así que pasamos directamente a la muscular. La muscular es igual que cualquiera de los órganos del tubo digestivo, una circular interna, y una longitudinal externa, dos capitas, y después podemos tener adventicia o serosa. Tenemos serosa en una cara libre que tiene la vesícula biliar que contacta con el peritoneo. Y tenemos adventicia en la cara donde está pegada a la base del hígado. ¿Vieron que habrán visto dibujitos del hígado donde la vesícula biliar está como abajo pegadita? La cara que contacta con el hígado tiene adventicia, no tiene serosa. Y la cara libre de la vesícula biliar tiene serosa porque contacta con el peritoneo, ¿sí? A veces ahí dice que se puede encontrar conductos aberrantes, o sea, conductos que no estarían que no serían normales, y se los llama conducto de Luschka. Con eso no voy a insistir mucho. La función de la vesícula, resalto, es reservorio de bilis, no se produce bilis ahí, se produce en el hepatocito, en la célula del hígado. Sí, es como que junta ahí la bilis, un reservorio, y la concentra y la acidifica, ¿sí? La procesa, digamos, para que sea más efectiva. Pero la producción de bilis es en el hígado, ¿sí? Por eso es que sí podemos vivir sin vesícula. Sí, lo mismo se produce. Lo mismo cuesta un poquito más después digerir, porque como todo órgano tiene su función y cuando lo sacamos queda como, digamos, algo que no está funcionando del todo bien. Pero cuesta un poquito la digestión de las grasas, de las comidas pesadas y todo lo demás, pero sí se puede vivir tranquilamente sin vesícula biliar. Generalmente ahora las cirugías son conservadoras. Cuando hay litiasis, que son los cálculos, se producen por mala alimentación, digamos, generalmente, pero también tiene algo de genética. Y lo que se trata de hacer ahora es sacar los cálculos y dejar el órgano. Porque el órgano le da un buen funcionamiento.
sí a la digestión y todo lo demás. Entonces se trata, si se puede, de salvar el órgano, sacar solamente los cálculos y hacer un cambio de alimentación y de hábitos para que esos cálculos no se vuelvan a formar. ¿Sí? Bueno, acá les muestro unas imágenes de vesícula y terminamos. La imagen más que nada es para que entienda lo que es evaginación e invaginación. ¿Sí? Acá en este esquemita vemos que evaginación es lo que sale así hacia afuera, que parecen vellosidades. ¿Sí? E invaginación es esto que se viene hacia adentro. ¿Sí? Y forma esto, estas invaginaciones cuando se cierra, forma esto, que son los divertículos de Rokitansky-Aschoff, que son las invaginaciones esas que les estoy diciendo. Pero ven que todo esto es en el transcurso del epitelio. Por debajo ahí nomás viene la muscular, que como vemos acá es una circular y una longitudinal, como todos los otros órganos. Acá vemos las evaginaciones y acá las invaginaciones formando los divertículos. Las dos capitas de músculo no tiene submucosa y acá vemos, ay, perdón, adventicia. Acá tenemos a mayor aumento para que vean el epitelio, que es epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Este es conectivo laxo, corio o lámina propia. Y acá también vemos para que se vean bien los divertículos. Esos de nombre raro, divertículo de Aschoff, Rokitansky Aschoff. Y creo que pudimos terminar. A ver cómo era para dejar de compartir. Bueno, no me acuerdo. Pudimos terminar por hoy. Se puso larga, pero era necesario que terminemos la clase. Así que bueno, ¿quedó alguna duda? No, profe. No, bueno. Cualquier cosita me avisa, me están mandando las dudas. Y bueno, ahí les voy a subir todo el material en la plataforma. Nos vemos la clase que viene, el viernes que viene, en el mismo horario, ¿sí? Vamos a mantener el mismo horario hasta fin de año. ¿Sí? Nos quedan pocos temas. Queda renal, femenino y masculino, creo. Chau, chicos, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.